Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 16 de julio de 2024. Comenzamos con el par euro-dólar, que cotiza 1,0891 con tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas y objetivos en 1,0920, los máximos del día lunes, y 1,0945. A la baja, 1,0880, cercano al nivel actual. Luego, esta línea de tendencia, también cercana a 1,0870, 1,0850 y 1,0815. Los indicadores presentan señales de divergencia entre el momento y la curva de precios, una sobrecompra de la cual está saliendo el indicador de fuerza relativa y estocástico apuntando a la baja, lo cual supone que puede quebrar esta línea de tendencia e iniciar un ciclo bajista el euro de corto plazo, no más allá de la zona de 1,0850, 1,0835. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,2962 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas, pero con una suerte de doble techo en esta temporalidad que puede llevar al precio a la zona de 1,2945 en primera instancia, luego 1,2920 y 1,2890 al alza, 1,2995 los máximos del día lunes y 1,3025 con indicadores que presentan señales también de divergencia entre el momento y la curva de precios, RSI que sale de la zona de sobrecompra y estocástico también apuntando a la baja, por lo que podríamos esperar un ligero retroceso de la moneda británica, más allá de que esta línea de tendencia parece invulnerable en el corto plazo y pasa por 1,29 en las próximas horas. El dólar yen, en tanto, cotiza 158,57, otra vez con tendencia que se perfila al alza, el gráfico de 4 horas y objetivos en el 38,2% de la baja, 161,60, 157,15, que aparece en 158,85 y el 50% de tal movimiento en 159,40. A la baja, 158,20, 157,70 y 157,15 mínimos de la víspera, mínimos además que no tocaba desde el día 17 de junio. Los indicadores apuntan en todos los casos al alza, promoviendo ganancias adicionales para el dólar ante el yen durante las próximas horas. El dólar australiano cotiza por su parte 0,6746 ante el dólar, una tendencia que se mantiene alcista en la general, pero con señales de baja en el corto plazo y soportes en 0,6730, 0,6715 y 0,6685 al alza, 0,6775 y 0,6795 máximos del día 11 de julio. Los indicadores señalan que puede haber una ligera baja del OSI en las próximas horas que al quiebre de 0,6735 podría consolidar por debajo de 0,6710. Finalmente, la onza de oro cotiza a $2.427 con 98, con 11 centavos y la tendencia alcista, gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos del día lunes en $2.439, luego de los máximos históricos del día 20 de mayo en 2.451 y $2.461 a la baja, 2.417, 2.403 y $2.393 con esta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento e indicadores que apuntan al alza en todos los casos, pero con un nivel de sobrecompra que parece limitar en las próximas 24 horas futuras ganancias del oro. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.